Estoy aquí en resultados.gov.ar. El día domingo estábamos en la radiográfica, en mi caso, también es el caso de Angie Moreno, que hoy está en los controles. El señor Paulo Pereira, le mandamos un abrazo, está terminando una actividad política y más tarde esperamos poder tenerlo por aquí también. Usted estaba en el búnker de La Libertad Avanza, sí, Eduardo Martín. Hotel Libertador, allí en Córdoba, sobre la avenida Córdoba, en el Bajo Porteño. Bien, me tocó estar... Ahora le quiero preguntar un poco que haga. Usted realizó una crónica además al día siguiente, pero nos enterábamos ya cuando Sergio Massa salía al escenario del búnker de Unión por la Patria. Era evidente que su salida tenía que ver con aquello que veníamos escuchando por lo bajo. Sí. En mi caso, hacía mucho rato que había tenido algunas confirmaciones, que obviamente por responsabilidad uno no tiene una responsabilidad informativa frente al micrófono, que obviamente implica esperar también los resultados oficiales, más allá de algunas presunciones que íbamos hablando, pero bien temprano, diría que 7 menos 10, era cuando me empezaban a llegar informaciones de distintos distritos donde, en los que tenía que ir muy bien, no se ampliaba la brecha, en los que se perdía por mucho más de lo que estaba previsto, y en los que tenía que estar más o menos parda, se perdía. Sí. Esa era la realidad de los distintos distritos que llegaba, hasta que más o menos por ese horario, incluso me dicen por lo bajo, es irreversible. Mm. 7:30 de la tarde, ya todos teníamos mensajes apocalípticos. Sí, sí, un poco antes, sí, en realidad. Respecto, pero ya estaba bastante confirmada la tendencia de la victoria de Javier Milei. Y efectivamente, estoy aquí en Resultados Gov.ar, Javier Milei. Son 14 millones y medio de votos los que tuvo, en un 55, casi 70%. Sergio Massa, 11 millones y medio, 44,3% es lo que acumula en el mapa del balotaje argentino, que ha sido realmente un batacazo para la fuerza política oficial que llevaba al candidato Sergio Massa a la contienda. Mm. Varias cosas de lo esperado no se cumplieron y era, bueno, por un lado, una eventual victoria de Sergio Massa, o, si no era así, que fuera algo más competitivo. Sí. Bueno, el pueblo argentino dijo no, realmente. Mm. Hay un síntoma, me parece que ahí hay un elemento de la situación de dolor social, de quiebre sobre la representatividad política, de lo que significa no haber cumplido el contrato electoral del 2019, de quizás quiebres dentro del lazo social. Era algo que para mí es una crisis de mucho más que económica y política, diría que hay elementos simbólicos, culturales, morales. Una derrota un poco cultural también fuerte. Porque son 11 puntos los que distancian y el candidato que gana es Javier Milei, que tiene características muy particulares. Mm. Es decir, es un candidato que no promete revolución salarial. Es un candidato que dice motosierra, ajuste más que el Fondo Monetario Internacional y simplemente, digamos, como una casi nada más descripción de la realidad, el rechazo a lo que expresa el sistema político en la actualidad es más grande que lo que nosotros y nosotras evaluamos como una política criminal, que es lo que entendemos que puede llevar adelante Javier Milei. Sí, totalmente, ¿no? Porque creo que hay que rastrear cuando uno se pone a bucear un poco en la historia, busca paralelismo con otros países. Yo creo que es difícil encontrar un candidato que gane diciendo se viene el plan motosierra, ¿no? Que va a ajustar el Estado en no sé cuántos puntos, que va, bueno, avanza sobre una serie de derechos. O sea, es muy difícil. Sin embargo, ganó, y eso creo que está claro, ¿no? Porque se habla mucho, hay un voto evidentemente de hartazgo, de bronca en una franja de la población, que elige una opción temeraria, ¿no? Por lo menos temeraria, me parece, para obviamente para lo que viene, pero las deudas que ese contrato electoral que el Frente de Todos tenía que cumplir, porque tuvo un respaldo popular muy importante en 2019, casi 48%
de los votos, que ese contrato era: hay que recuperar ingresos y hay que recuperar empleos que se habían perdido durante el gobierno de Mauricio Macri. Y empleos recuperaste parcialmente, es cierto, y hay atenuantes en ese sentido, no lo voy a negar. Pero el ingreso, 140, 150% de inflación, cuando haces la interanual. Claro. Es noviembre, vamos a ser honestos, ibas al supermercado y decías... Ibas a buscar, a comprar, si encontrabas un paquete de arroz, si encontrabas un paquete de fiel, porque a veces ya ni siquiera encontrabas. ¿De cuándo hablas? De noviembre, ¿ah? Antes de las elecciones, porque había hubo mucha especulación. Y te encontrabas con precios que vos decís, así es imposible. O sea, ganar, porque te desestabiliza tu vida, te deteriora los ingresos permanentemente, más allá que, por ejemplo, los asalariados registrados tienen mecanismos para ir recuperando. Pero hoy tenés los asalariados registrados son la mitad de la población económicamente activa. Sí, claro. Entonces, claro, decís... Ahora, después te pones a pensar y decís, bueno, esa enorme cantidad de gente que votó cansada, que votó hastiada por el presente que tiene, ¿le va a mejorar la situación Javier Milei? Yo no creo que se la mejore. No, lo más triste quizás, no, o creo, a mí la parte o la dimensión que me pone triste es ver en la crónica que vos escribías, después recordanos cómo es el título para visitarla, para invitar a nuestros y nuestras oyentes a visitarla en Radiográfica, es toda esa porciones de pueblo que en distintos puntos incluso estaban festejando la victoria de Javier Milei, más allá, por eso digo, lo hayan votado o no lo hayamos votado, es el dolor social profundo que de los años que se vienen, del tiempo que se viene, que no es otro que realmente una bueno, mucho menos valor del salario en los casos que se tengan, más allá de los despidos que sabemos que va a haber, y se viene un tiempo, digamos, de probable recesión económica profunda que implica dolor social, sí, que implica dolor social, y esa es quizás, obviamente, por lo menos para mí, la parte más triste de lo que se viene hacia adelante. Entre otros elementos que me parece que la historia trae, porque vos hablabas, Leo, de la inflación del último tiempo. Sí. Esta semana, bueno, escuchábamos muchos análisis, muchas miradas, incluso diría más allá de los sectores que tienen capacidad de recomposición salarial. Mm. Es el bolsillo, pero es también todo el malestar que eso, sí, que eso significa. Y si miramos un poco la historia, después del Rodrigazo, vino la dictadura. Año 75. Después 1975. De Alfonsín, me refiero a la inflación, en ambos casos vino Menem, es decir, hubo modificaciones de la etapa siguiente, ¿no? De los gobiernos de la etapa siguiente o del proceso político siguiente. Entonces se hablaba de racionalidad, incluso de conciencia de clase esta semana, y uno dice, bueno, ¿y dónde está la conciencia de clase? ¿Cuál es el voto de esa conciencia, sí, o de esa razón ante el panorama de lo que estaba establecido hace en este último periodo? Creo que esas son preguntas para hacer, naturalmente que uno tiene una postura, pero me parece que son preguntas que por lo menos permiten ubicarnos en otro lado. Algunos compañeros me decían esta semana, de los últimos 20 años, 16 gobernó también el kirchnerismo. Bueno, ¿qué balances hay para hacer? No como una mera echar culpas, me parece que tampoco es una etapa para eso, pero sí para hacer una introspección. Bueno, una parte... Introspección, te diría, autocrítica también. Creo que una parte es absolutamente necesaria. Sí. Pero me parece que el balance debiera ser mucho más profundo. Mm. Porque es fácil decir, es la culpa de Alberto Fernández. No, señores. No, está claro. No, digamos, es responsable también. Sí, es un eslabón más. De ninguna manera está fuera. Ahora me parece que requiere una evaluación política más profunda de un sistema también político. Se habla de 40 años de democracia, 40 años de democracia. Mm. Bueno, con la democracia Argentina no se cura, se tiene trabajo, ni se tiene casa. Ni se come. Que es algo que venimos analizando. Acá lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Digamos, no tiene que ver con eso. Pero hay una situación desde, incluso diría, la matriz económica que vino a implantar
el genocidio del 76 al 83, que excepto un breve periodo de ese tiempo, importante pero breve, sí, que son del 2003 al 2015, o un poco antes, quizás podríamos decir 2013, 2014, de leve recuperación, pero de una matriz. Discúlpame, porque estoy hablando de la matriz económica profunda detrás, más allá de esa recuperación, claro que sí, digamos, yo nací al calor de ese tiempo en mi militancia y en mi vida política, de recuperación, pero en ese periodo largo, un proceso político que significó una sociedad que no ha encontrado, evidentemente, mecanismos de supervivencia y de vida digna y de vida de una vida mejor. De hecho, los últimos años han sido transferencia de ingresos. No, los últimos años, digo, y hay algo que, estando en el búnker de la Libertad Avanza y un poco viendo también socialmente qué pasa, hay algo que cuando lo ves, cuando yo estuve en el búnker, lo vi como muy evidente, ¿no? A mí me tocó muchos años ir a Juntos por el Cambio, cubrir cosas de Juntos por el Cambio. Y cuando vos vas a Juntos por el Cambio, notás algo más clasista, digamos, ¿no? Vos ves... Sí, un sector social. Un sector social que está más arriba de lo que es en la pirámide social, entre comillas. Hay una forma de vestir, digamos. Claro, vos notás algo, ¿no? La tez tiene un color. Sí, la ropa, el peinado de los Coca, ¿viste? Como se dice en Twitter, el peinado de Coca. Sí. Se dicen muchas cosas malas que no sé si repetir en este momento. Se me ocurren, bueno, y no voy a repetir. Bueno, bueno. O sea, pero vos lo notás. A mí lo que me llamó, pero ya lo venía viendo, claro, en La Libertad Avanza, es que el discurso y la figura de Javier Milei logró penetrar en sectores populares, en, claro, sectores que, digo, el peronismo es el que históricamente representó, o históricamente no, bueno, de que surgió, representó a ese sector social, o era la expectativa de estar mejor estaba puesta en el peronismo. Bueno, el otro día en el búnker de La Libertad Avanza, los que estaban afuera eran pibes de barrio, señoras, señores, de Recoleta, de los barrios acomodados porteños, de zona norte de zona norte del conurbano, no, eran gente que históricamente representó el peronismo. Bueno, la crisis esa de representación de la que hablabas es muy fuerte, ¿no? Y el desafío que vos tenés ahora por delante es cómo reconstruir eso y cómo volvés a ofrecer una visión política, un horizonte político que pueda entusiasmar a ese sector, ¿no? De la población. Es cierto también que yo creo que el accionar permanente también de los medios de comunicación durante mucho tiempo ha dejado su huella. Sí, el mundo digital y de los algoritmos tiene un... Sí, los medios tiene una también implicancia. No, cuando vos ves, quizás, nosotros tenemos muchísimas críticas a veces para el kirchnerismo, pero es cierto que cuando vos vas al proceso, que a mí por lo menos me tocó vivir, económicamente, en ingresos, fueron en materia de empleo, fueron los mejores años. Y hay un sector de la población que... tiene dentro de sí como un odio muy tremendo contra ese proceso, ¿no? Y eso a mí me llama la atención también, y creo que también hay algo del accionar de los medios de comunicación que fue dejando ese sedimento en muchos análisis. Pero bueno, es cierto también que en 2019, vuelvo, te acompañó la población, te acompañó casi la mitad, claro, de la población en las generales, y que no fue a votar a Cristina. Sí, fue a votar a Cristina y fue a votar a sacar a Macri. Yo creo que hay una porción grande que fue a votar a Cristina y otra que dijo basta de Macri. Creo que ahí donde radica, para pensar un poco hacia el adelante, que yo creo que va a ser de un tiempo, como así como decía, un dolor social prolongado de un tiempo de reconstrucción largo, y eso es, me parece, lo que de alguna manera se está masticando, digiriendo por estos días entre muchas personas con las que he hablado y que atraviesan distintas circunstancias, incluso diría anímicas. Y ese tiempo de reconstrucción largo es diferente que en el del año de lo acontecido en el 2015. ¿Por qué? Porque en el proceso 2015-2016, primero que había una situación organizativa, institucional y
incluso también obviamente económica, diferente. Muy diferente. Yo creo que hoy hay mayor debilidad del campo nacional y popular. Eso no quiere decir que no pueda reconstruir de ninguna manera, pero pensé que al día de hoy hay mayor debilidad que la que estaba organizativa en 2015. Y en convicción, sí. Y por otro lado, porque en el 2015, 2016, también había un elemento ahí que, digamos, era un elemento de congregación rápida o fácil, y era que había una clara salida política en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que este es otro momento distinto. Me parece que eso no está claro. De hecho, lo que más me parece claro es que esto es un mensaje contundente a todo el sistema político, con todos sus capitanes, más mariscales, más capitanes, lo que quieras. Me da la impresión de que la etapa que viene, que va a tener una instancia, digamos, de resistencia obligada, naturalmente, porque de hecho los conflictos ya están, es decir, Javier Milei ya subió al ring a varios, entre ellos los medios públicos y las quienes laburan en empresas públicas y en distintas áreas del Estado. Entonces va a tener un tiempo de resistencia obligada, y me da la impresión de que ninguno de todos esos mariscales capitanes hasta el momento, digamos, va a ser el capitán o el mariscal del tiempo que viene. Me da la impresión... O sea, no hay alguien que conduzca... A ver, no está claro quién puede conducir eso o quién va a tener la legitimidad para conducir ese proceso. Eso es lo que entiendo de lo que estás diciendo. Sí, me da claro, ¿no? Me da la impresión de que el rumbo que viene y el parir de un rumbo político popular... es algo que no vemos con claridad hoy. No. Es cierto también, te agrego a eso, comparación con 2015, es que lo que hoy noto también es que la mecha social está mucho más corta, ¿no? La mecha social, es decir, hay un deterioro social, más del 40% de pobreza, trabajadores registrados que hoy están bajo la línea de pobreza, es que vos podés ajustar ahí. Pero al mismo tiempo, digamos, a diferencia del 2015, la mecha está mucho más corta. Entonces hay que ver cómo reacciona también la sociedad frente a la motosierra cuando cuando ya tenés la motosierra cortándote un brazo. ¿No? Sí, no creo que el voto de Milei, por ejemplo, sea un cheque en blanco, de ninguna manera. Creo que es... Sí, bueno, en eso coincido. Así que bueno, eso también me parece que juega, porque además uno ve los procesos políticos que se van dando en diferentes lugares de Latinoamérica y que son cada vez más cortos. Bolsonaro, un mandato, perdió. Boric está cuestionado. Vamos a ver qué pasa con Petro en Colombia. En Perú, bueno, un desaguisado institucional permanente en el último periodo. Entonces, es decir, los procesos políticos están durando cada vez menos, al no dar respuesta, duran cada vez menos. No tan bien. Y después hay otro tema que hay que agregar. A ver. Que es el triunfo de Mauricio Macri. Bueno, claro. Es un triunfo de Mauricio Macri. Uno a veces, yo creo que eso hay que hacer una autocrítica. Mucho tiempo se lo subestimaba a Mauricio Macri. Esto es un triunfo de Mauricio Macri. Fue, digamos, dinamitó su propio espacio que había creado él, que era Juntos por el Cambio, el PRO. ¡Pumba! Horacio Rodríguez Larreta, afuera. Patricia Bullrich le jugó a todo el tiempo, por un lado coqueteando con Milei y con Patricia Bullrich. Patricia, afuera. ¿Y ahora le copa el gobierno a Javier Milei? O le copa, o Javier Milei es un representante, o siempre fue un representante de él. Pero es un triunfo. Hoy vas a tener, probablemente, en puestos claves del manejo de la economía, todavía no están confirmados, pero bueno, son todos rumores periodísticos. En algunos casos no, y en otros hay presunciones un poco más claras. Claro, ¿no? Bueno. Vamos a esperar que se confirmen, pero digo, Mauricio Macri es un triunfo. Así como en 2019 Cristina había sido una gran estratega que había permitido regresar al gobierno, sacar a Mauricio Macri, bueno, no terminó resultando ese armado político, está claro que hoy tenemos el resultado. En esta, Mauricio Macri es, la verdad es que termina siendo el ganador político sin tener los votos, accede al gobierno y a manejar las palancas de la economía. Bueno, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Digamos. Sí. Aquí hay algunos artículos que estuve leyendo esta mañana. Por ejemplo, uno de Fernando Gómez, se llama Una cerradura al abismo, en Informativa.
Las urnas se abrieron y Javier Milei fue el más votado entre los contendientes del balotaje en apenas 6 días, y aquí este balance quizás un poquito en tono de lo que les decías, Leo, o sumando a eso, dice, ha reivindicado su rincón ideológico, ha exhibido sus debilidades y ha tropezado con la política, un ritmo demasiado vertiginoso y la amenaza latente sobre un futuro doloroso para la mayoría de los argentinos, tornan incierto y prematuro cualquier análisis exhaustivo sobre el devenir del mandato. Hay un elemento que vimos esta semana que tiene que ver con nombramientos que después se desnombraron, se desdijeron. Quizás el más claro es el de Carolina Píparo, frente al ANSES, para, digamos, una mujer, un alfil, una parte, digamos, de la espacio político de La Libertad Avanza, que después es una cartera que va para otra fuerza política. Sí, para ahora no me acuerdo el nombre de un funcionario cordobés, digo. Tiene que ver con el randacismo esquiaretismo, sí, quién va a ubicarse ahí. Carolina, pero con todo el respeto, ¿Carolina Píparo iba a manejar ANSES? No, yo creo que ya ese no es el problema, ¿eh? Yo creo que ese no es el... Primero porque el presidente Javier Milei y Victoria Villarruel... Digamos, de la película de los muertos vivos versus Frankenstein, estamos ahí. No importa, no es que a mí me parezca, si me parece idóneo o no, Carolina Píparo, el otro Marra, o Pindongo y Cuchuflito. Sí. Me parece el análisis de a quién, digamos, quiénes otras fuerzas están poniéndose en el lugar para representar. Bueno, está bien. Después que nos guste no va a haber ninguno. No, bueno, no, pero... Y me asustan más los que vienen de historia dentro del campo nacional y popular que están que este Carolina Píparo, te digo honestamente, porque me advierte más sobre la gobernabilidad, el consenso y la etapa dificultoria, dificultosa del porvenir que otro elemento. Bueno, la gobernabilidad un poco se la da Macri, ¿no? Y se la da Macri y se la va a dar, creo que el poder real que... Y un sector de la oposición también se la va a dar, Leo. No, bueno, cuando hablo de Macri como el líder de todo un sector de la oposición. Sí, yo hablo del tiempo que viene por venir. Digamos, hablo de por lo menos de una gran franja del PRO. Veremos el radicalismo. Bueno, estoy aquí en otro artículo para sumar un poquito a lo que estás diciendo, que es de Rodolfo Trever y Fernando Esteche, que es, bueno, la Argentina que viene. Quiero ir a unas partecitas porque habla justamente del esquema del gabinete. El empresario Eduardo Eurnekian, una de las cabezas del lobby armenio-americano, jefe de la Corporación América, y acá está esto, la Corporación América, extiende sus intereses en la industria, dentro del gobierno, ¿no? Dentro de la industria aeroportuaria, zona de aeropuertos, terminales de cargas aéreas en Sudamérica y más de 50 países, agroindustrias, esto es lo que tiene la Corporación América, Unitec Bio, energía e infraestructura, que son Helport, servicios financieros como Commerce Bank, y este espacio, esta corporación, se ha convertido en uno de los pilares evidentes del nuevo gobierno, al que asume a partir del 10 de diciembre, colocando un tridente de sus alfiles en el esquema de poder de la administración que viene. ¿Quiénes son? A ver. Guillermo Francos. Sí. Nicolás Pose. Que fue parte del gobierno. Guillermo Franco fue parte del gobierno al frente de todos, bueno, en la primera etapa. Bueno. El otro día hablaba ese con, es el problema, hablaba Leonardo. Ahí hay un problema. Hablaba con un amigo que, por relaciones laborales, bueno, y lo que me decía es, Guillermo Francos es un hombre del poder. Es un hombre que el poder pone, o un sector del poder pone, va poniendo en los diferentes gobiernos. Mm. Bueno, ahora le toca ser ministro supuestamente del interior de Javier Milei. Muy bien. Decía entonces, por Corporación América, Guillermo Francos, Nicolás Pose y Mariano Cunio Olivarona. Este empresario, Ornequian, de origen armenio, es una de las principales llaves del gobierno entrante con el Estado profundo norteamericano. También ha sido quien franqueó la posibilidad de construcción de las reuniones de transición entre el gobierno saliente y el equipo de Milei. Esto dice este artículo que les mencionaba. Por otro lado, Roberto Feletti, exsecretario de Comercio del gobierno saliente, lo que dijo, lo que publicó a través de sus redes es, está BlackRock y otros fondos de inversión que tienen en su haber títulos de deuda argentina y apuestan a quedarse con activos de nuestro país a precios de remate. Dentro de estos sectores también, según este artículo, el fondo americano israelí Larry Fink también posee títulos de deuda argentina, tiene acciones, de hecho, en YPF, en Bunge, en Glencore y en Livent, entre otras. Tiene activos energéticos, alimenticios y minerales, tres elementos que necesita
el mundo para el desarrollo, y que la conexión entre Javier Milei y BlackRock se da a través de Darío Epstein, representantes de este fondo en la empresa Pampa Energía. Otro de los apoyos aluvionales de Milei es el grupo Clarín, a través también de uno de sus operadores políticos, que es la figura de quien fuera ministro de Transporte en la Argentina, el señor Florencio Randazzo, que va a ocupar en principio la presidencia de la Cámara de Diputados. Este ex candidato, él fue candidato a vice de Schiaretti, intentará construir el consenso legislativo necesario para algunas de las reformas estructurales. Entonces, el grupo de Randazzo también se le entrega un nicho muy importante en cuanto al manejo y la disponibilidad presupuestaria. El socio de él, quien es Juan Schiaretti, el cordobés, que coloca a un propio soldado, y aquí está la modificación entre Píparo y la persona de Schiaretti, en ANSES, que es la administradora de jubilaciones y pensiones, que es un sector profundamente sensible, sí, y que obviamente está en el ojo de la tormenta también ante los ajustes que exige el Fondo Monetario Internacional desde su llegada en la Argentina. Esto además evidencia, estoy en este tomando trazos de este artículo La Argentina por Venir que les mencionaba, evidencia también la incorporación entonces al gobierno de Milei de un sector del peronismo anti-kirchnerista, por un lado, y una tregua mediática, por otro, que igual es evidente, lo podemos ver, sí, prenden la tele o alguno de estos canales, es clarísima, y ambos son elementos de la gobernabilidad. Digo, ¿no? Y después hay algo que uno mira por lo que a lo mejor, lo ve con un poco más de alivio. A mí me preocupaba mucho Victoria Villarroel en seguridad. Claro. Me preocupaba realmente mucho. Y a veces decís, bueno, Patricia Bullrich, por lo menos ya sabés lo que es. Digamos, mirá el nivel que estamos. Porque Villarroel, que iba a tener bajo su órbita, ella quería tener defensa y seguridad, la corrieron de seguridad y ponen a Patricia Bullrich, que ya la conocemos. Mirá lo que estamos diciendo, ¿no? Digamos, esto con mucha salvedad. Por el momento pareciera que Victoria Villarroel ha quedado reducida a su tarea en el Senado. Por el momento, su tarea, sí, en el Senado. Al momento. Porque Victoria Villarroel a mí sí me preocupa. Mm. Es una figura que no sé a dónde puede llegar, ¿no? Está rodeada de un sector muy nefasto, reivindica un sector muy nefasto, bueno, ayer fue. Y obviamente va a ser, ella busca ese nexo y esa confianza con las fuerzas de seguridad, sí, militares. Ayer se reunió con la Policía Federal. Bueno, está buscando construir algo ahí que a mí me preocupa. Por otro lado, Carlos Slim, se habla de él comprando o asumiendo la concesión de ARSAT, la Industria Aeroespacial Nacional, que a su vez pareciera ser esto un desafío abierto con Clarín, que es otro de los actores interesados. Por otro lado, una entrega lisa y llana de yacimientos petrolíferos fiscales, de YPF, Petróleo y Gas Argentinos, yo creo que esa es a Paolo Roca. Esa es una lucha central para lo que viene, sostener YPF en manos del Estado Nacional. En principio, ahí la figura que está con los colmillos es Paolo Roca, Grupo Techint, para preparar o lo que dice este gobierno entrante, una reprivatización. Bueno, hay algunos quizás de los trazos, de los sectores, mientras se va barajando, por un lado, digamos, en términos todo muy vertiginoso y con algunas idas y vueltas, pero que sí dan un mapa de el despliegue de los consensos que se van estableciendo y de la gobernabilidad que van construyendo. ¿Cómo eso se desempeña? Por supuesto no lo sabemos. Solamente podemos ir previendo algunas cosas de lo que sí sabemos, que es, como decíamos antes, dolor social, sí, sí. Y una reconstrucción necesaria que quizás lleve unos años. Estoy aquí en la oficina del presidente Javier Milei. ¿Viste ahora que es la oficina del presidente electo con este símbolo pseudo Casa Blanca, Leonardo? Sí, y otra cosa, yo creo que no hay que. Parte de la estrategia de comunicación del equipo de Milei está en que nos pongamos a discutir boludeces respecto a algunas formas. Yo creo que no hay que salir un poco de si Milei está loco o no está loco, si son berretas imitando la comunicación
de la Casa Blanca. Hay que ponerse a discutir eso. O si se pelea con Fátima, o si Fátima dice esto, si Fátima... hay que salir de esa discusión, no hay que meterse en ese pantano, y hay que ir a la discusión más dura, económica y estructural de lo que puede venir para el país.